Hablemos un poquito del partido y de si fue una primera parte en la que Mourinho le dio un baño a Guardiola o no. Xavi, según Xavi, el fútbol lo sigue haciendo el Barça. Lo dijo Xavi ayer en Catalunya Ràdio. Atención, escuchad. Optimista, sabem i que la única manera que podem guanyar a tots els equips és ser fidels a nosaltres mateixos, no sabem jugar d'una altra manera. Penso que bueno, l'únic equip que ha volgut jugar a futbol ha sigut el Barça. Ells sempre juguen a expenses nostres i clar, és més fàcil, ells ho tenen més fàcil perquè juguen a Esperança i a sortir el contraatac, però en fi. Ellos lo tienen más fácil porque juegan a esperar. Parece una chulería y una falta de respeto. Pero yo creo que lleva mucha por parte de Xavi total. Y a eso me refería en lo señorial que estuvo Piqué al acabar el partido y lo mal que estuvo en estas declaraciones. Xavi, hay que respetar al contrario. Lleva más razón que Sandro. Al fútbol se juega de muchas formas. Perfectamente. A vosotros que decís que Xavi va a ser un extraordinario entrenador, pues la verdad es que me demuestra que a lo mejor no va a ser tan extraordinario. Porque al fútbol se juega de muchas formas. A ver, Carazo, ¿qué dices? ¿Cuál es? Correr, atacar, vencer a base de la arquitectura del pase. No sé si has oído lo que ha dicho. ¿Lo has entendido bien? Sí, te he oído perfectamente. La arquitectura del pase. Sí, esa es la teoría del Barça. Pero no es la única. Pero no es la única. No es la única. Que yo sepa, el Madrid no jugó a béisbol. No jugó a béisbol. Jugó a fútbol. Y hay que ser mucho más respetuoso, sobre todo cuando pierdes. Hay que ser mucho más respetuoso con el equipo contrario. Claro que le ha faltado. Porque cuando se dice que nosotros hemos jugado a fútbol y ellos la semana pasada. O sea, eso quiere decir que le ha faltado respeto al rival. Pero a ver, o sea, porque el Madrid, a mí me parece de mal perdedor vender que el fútbol es cosa nuestra y lo fácil es aguantar y salir a la contra. Me parece que hay formas de jugar al fútbol. Es decir, el fútbol es lo nuestro y lo que hacen nosotros es como diciendo, claro, no, así no, cualquiera gana, esperando. Lo fácil es esperar y salir a la contra. Claro. Es un éxito. Pues haberlo hecho para ganar un título. Que hay que ganar un título, hazlo. Pues tienes un problema, tienes un problema. Que se trata de jugar bien y ganar. Por eso Mourinho ha encontrado la tecla. Por eso estamos hablando de la era Mourinho. Que puede ser el final de la era Guardiola. Con lo cual estamos diciendo que las semifinales, si así es más fácil, va a ganar el Madrid. Claro, puede ganar el Madrid. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Sabes lo más triste? ¿Y por qué no? Pues sinceramente, que Guardiola aprenda a jugar al contraataque. No sabe. Claro. No sabe. Pues que le ponga un entrenador que sepa. Claro, perfecto. Ahora resulta que es más fácil ganar al contraataque. Estoy de acuerdo, si eso es lo que quiero decir yo siempre. Impresionante. Perdóname, ahora me entiendes. Si has dicho lo que yo quiero decir siempre, Josep. O sea, que jugar bonito es un problema para ganar. ¡Qué maravilla! Bueno, perfecto. Esa es la clave, ¿no? Hasta ahora no era el problema. Menuda filosofía. No problema. Escuchamos a Xavi de nuevo. Generoso con sí, el Madrid que alguno, no está. Que me ha encantado, Josep. No lo ha entendido todavía. Mira. Sabem i que l'única manera que podem guanyar a tots els equips és ser fidels a nosaltres mateixos, no sabem jugar d'una altra manera. Penso que bueno, l'únic equip que ha volgut jugar a futbol ha sigut el Barça. Ells sempre juguen a expenses nostres i, clar, és més fàcil. Ells ho tenen més fàcil perquè juguen a Esperança i a sortir el contraatac, però, en fi. Pero que es verdad que juega la. El único. No sé, claro, que juega de eso. No es una falta de respeto. No, por lo menos. No hay un punto de. Álvaro. No falta un pelín. Un pelín de humildad. No falta. Luis Aragonés con el rey de contraataque. Susaita, futbolista. No, yo creo que está bien hablado, pero lo que ha dicho que lo único que propone el fútbol es el Barça, pues bueno. Lo que quiere jugar. Ahí yo creo que se equivoca. Lo demás, yo creo que está bien. Ahí está. Yo estoy con Susa. Absolutamente. Sí, esa frase yo creo que se equivoca. Yo no sé si es la intención de Xavi o no, porque oye, al final. En el fútbol hay mil maneras de jugar. Claro. Y yo creo que es verdad lo que propone el Barça. El Barça propone el fútbol y el Madrid juega, pues bueno, a robar el balón y no construir desde fútbol, atrás. Pero es otro fútbol, igual de respetable. Son dos estilos. El Valencia sí, de Ranieri, no es lo que dice. A mí me encantaba con Claudio López y jugaba a la contra, a mí me encantaba. Y el Madrid yo creo que jugó muy bien. Pero creo que esa frase que dice que solo el único que propuso fútbol es el Barça, bueno, no estoy de acuerdo. En eso lo dice un futbolista, ¿veis? Yo estoy con él. Yo también. A un técnico no. No, pues estás con él, pero has dicho lo contrario. D'Alessandro, he pulido. Me da la sensación de que estamos perdiendo un poco la memoria y tú antes las has hablado a Xavi y a Guardiola de una manera.
O sea, este equipo, con este estilo... Yo me he hablado mal de Xavi Guardiola. Diciendo, no. Que busquen un entrenador que no, sepa jugar al contraataque porque hay que ganar el título. Sí, la teoría, ¿no? Pues es que este equipo la única forma de ganar es al contraataque. Dice ¿qué es más fácil, ganar al contraataque? Digo, pues que aprendan a hacerlo. Si jugando ese equipo al contraataque, no hay partido. Es que imagínate tú que no quiere marcar. Como juega el Barça, ya puede cantar Shakira. Vamos a ver, este equipo con este estilo ha ganado 5 títulos. Vamos a ver, estamos diciendo, según parece, dice Xavi y D'Alessandro, que si lo nadie fácil lo pone en duda. Es ganar jugando como juega el Madrid. Es una, yo defiendo que ganar como juega el Barça, esa es la forma de ganar también. Es la forma. Pulido, no se entiende. Cuidado, no se entiende. Pulido. El estilo del Barça. No, nadie lo pone en duda. Con ese estilo no se consiguen títulos. El año pasado ganó la Liga. Somos campeones del mundo. Pero que no es eso. Que no es eso. Nadie pone en duda el estilo del Barça. Es que ahora es mejor el estilo del Madrid. Nadie pone en duda el estilo del Barça y nadie puede jugar como el Barça. ¿Cuál es? Ni lo están intentando. Ni lo van a conseguir por nadie. Robar el balón puede pasar. Porque no tienen los jugadores. Ahora, los únicos que hemos querido jugar al fútbol hemos sido nosotros. No. No. El Madrid también juega al fútbol. Y todos los demás también juegan al fútbol. ¿Cómo juega el Madrid? ¿Al contraataque? No, al rugby no. Sí, pero juega al fútbol. Respetable. Pero que no quería el balón. Al contraataque. No está diciendo la verdad. Si Luis habla con eso. Eso es decir... Cuidado, por favor, por favor. Está hablando Luque. No mata Luque. Eso es decir, los únicos que hemos querido jugar al fútbol hemos sido nosotros. Eso es. Prepotente. Eso te recuerdo las palabras de don Alfredo y Estefano hace unos días. Vino a decir lo mismo. Vino a decir lo mismo. Con peores palabras. Fíjate bien lo que os estoy diciendo. Ahora es vale lo que diga de Estefano. Aquí cada uno. No. Aquí cada uno. Yo de verdad os digo una cosa. Yo no recuerdo, desde que está aquí Carazo, que lleva meses y meses, hablar de Di Stéfano nunca. Y justo el día que se mete con Mourinho, Di Stéfano lo dice, Di Stéfano. Ahora es la referencia del Di Stéfano no se puede equivocar, ¿o qué? Sí. Igual que Cruyff. Igualmente. Pero por lo menos lo escuchamos.